Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Mónica y el día de hoy vamos a hacer este lindo leoncito. Vamos a utilizar para su carita esta termoforma. Como ven, tiene muchos detallitos, está perfecta su carita. Y este proyecto nos sirve para utilizarlo como sostenedor o para poner nuestro móvil para ver películas o un vídeo. Los materiales que vamos a utilizar para este proyecto serán una bola de 70 milímetros cortadas por la mitad. Esta bola tiene la medida de 11 centímetros, como veis, yo estoy midiendo con la cinta métrica. Y vamos a medir de estos 11 centímetros la mitad, que serían 5 y medio. Ayudándonos de un bolígrafo, vamos a señalizar donde es la medida de 5 centímetros y medio, y a partir de esa medida de ambos lados vamos a medir un centímetro hacia arriba y un centímetro hacia abajo. El siguiente paso será cortar esas rayitas que habíamos señalizado de esta manera. Mucho cuidado a la hora de cortar, que se puede partir la bolita y nos podemos cortar nuestra mano. Como veis, yo voy quitando de a poquito y haciendo la hendidura donde va a ir situado el celular. Voy a ir comprobando si la hendidura está bien para mi teléfono, así que me voy a ayudar del mismo a ir colocando, poniéndolo, y como veo que aún le queda un poquito de cortar, pues sigo cortando hasta que vea lo que necesito realmente a la hora de poner o colocar nuestro celular. Cuando ya esté la hendidura o esté el agujerito como lo vamos a necesitar, vamos a lijar todas esas partes para quitar imperfecciones, para que no se vean cuando termoformemos la pieza. En una de las partes hay que hacerla un poco más baja para poder pegar la cabeza y que esa sea la parte donde sostenga nuestro celular y se quede estable. Vamos a lijar muy muy bien. Como ustedes ven, yo ya estoy lijando todo lo que puedo para quitar todas esas imperfecciones. Aquí es donde os comenté que hay que cortar un trozo en la parte, no mucho, solo un trocito en una de sus partes, que sería la parte delantera. Y nuevamente lijaremos. Bien, comprobamos si ahora sí nos queda nuestro celular horizontalmente bien puesto. Y si vemos alguna imperfección más, pues seguimos lijando. Si ven la hendidura como tiene, yo aquí os muestro la medida que yo le dejé. Como pueden ver, es muy, muy cortita, muy pequeñita. Bien, el siguiente paso, como ya ustedes lo saben todas, es termoformar nuestra pieza. Así que vamos a calentar el foamy del color que tú veas o vayas a hacer el animalito o el personaje que tú quieras en ese momento a realizar. Calentamos el foamy del color que necesites y lo termoformamos. Vamos a estirar muy bien, sosteniendo con una mano y con la otra. Antes de que enfríe el foamy, vamos a apretar en la hendidura que hemos cortado para que eso quede bien marcado y quede bien hundidito hacia adentro. Entonces, para poder colocar el móvil, que no se caiga, vamos a sostenerlo bien hasta que se enfríe totalmente, sin dejar de sostener el foamy en la parte de abajo.
Luego recortaremos el sobrante y pegaremos lo que es la parte de atrás, la tapita. Para los pies o para las patitas delanteras, yo utilicé esta termoforma de animalitos multiuso, que ya en otros proyectos he utilizado también. Es solamente calentar el foamy del color que van a ser las paticas y ponemos en la termoforma. Luego ya lo siguiente será tapar la parte de atrás. Voy a poner un poquito de silicona caliente y pongo el retacito que sería lo que cubra. Bien, ya yo he termoformado también la cabeza. Entonces el siguiente paso a realizar será coger escayola o yeso. Yo al principio cogí una cucharada y media de yeso o escayola y también una cucharada y media de agua. Aquí están viendo la cucharada y media de agua. Aquí como me pasé un poquito, pues devuelvo en la jarra. Y lo siguiente que hago es juntar los dos ingredientes, o las dos, el yeso y el agua. Con un palito removemos bien. Si tienen un cacharrito o un recipiente un poco más pequeño sería mejor, porque este está muy grande y ahora mismo no tengo por a mi alrededor uno más pequeño. Pero bien, vaciamos, ponemos el yeso en nuestro molde de la carita, en el foamy. Como veo que me queda un poquito bajo, voy a coger media cucharadita de yeso y también un poquitito de agua, que sería más o menos media cucharadita también. Revuelvo y pongo encima de lo que había puesto antes. Esto hay que hacerlo antes de que cuaje totalmente el yeso. Muevo un poquito la pieza para que las burbujas se dispersen, se deshagan, y lo dejo que se seque, que coja forma y que cuaje. Aquí ya está seco totalmente. Lo que voy a hacer a continuación es ponerle la parte de atrás, la tapita de la parte de atrás, para cubrir esta zona del yeso, y recorto. Vamos a pintarle lo que es la carita de león. Ya saben, ojos, nariz, boquita. Hay que pintarle también la melena. Vamos a hacer también sombras por todo alrededor de la carita. Pero primero vamos a hacer lo que es los ojitos en blanco. Dejamos secar y ponemos el color que vayamos a necesitar para nuestro iris y nuestra niña. Vamos a dar sombra también en el cuerpo y en las patitas de león. Para estas sombras estoy utilizando un pincel angular y una pintura color ocre.
Bien, para quitar esas pequeñas imperfecciones que han quedado en la parte de la base del cuerpo, vamos a recortar o a utilizar una tira muy, muy finita de todo el contorno de la pieza y vamos a pegar con silicona caliente. Vamos a continuar pintando lo que nos falta de la carita. Lo siguiente que haremos es pintar lo que sería el pelaje de león. Para hacer el pelaje estoy utilizando una pintura de color chocolate o marrón oscuro. Utilizando el pincel angular, si ustedes creen que necesitan, yo aquí le he puesto dos capas, si ustedes creen que no necesitan ninguna, pues solo la dejan con una y listo. Aquí ya tenemos, mientras seca nuestro pelaje, tenemos el cuerpo. Bien, yo he utilizado un trozo de alambre de 12 centímetros doblado, o sea, sería 24 centímetros de largo, y con una pinza me voy a ayudar para hacerle el movimiento de la colita de nuestro león. Voy a ir enrollando, como ustedes ven, de esta manera, doblando de un lado y del otro para darle esa forma de movimiento de su colita, y esto nos va a ayudar a sostener la parte cuando pongamos o situemos nuestro celular de forma vertical, nos va a ayudar para sostenerlo. Es más bien como un signo de interrogación que yo he hecho. Ven, nos sostiene, queda hasta la mitad. Y voy a coger masa de flexible o masa flexible o foamy flexible, no sé, en algunos países le llaman foamy moldeable. Yo no tengo del color del foamy que puse en el cuerpo, así que utilizaré pintura ocre para darle o acercarme a la tonalidad. Luego pinté un poquito de color oro y ya ahí sí quedó su tonalidad, porque aquí ahora mismo está un poco pálido, pero luego sí que le pasé por todo alrededor de la pieza y encima también un poquito en su colita. Vamos a ir poniendo lo que es la masa flexible todo alrededor del alambre y dejamos que seque muy bien y que pegue. Aquí ya lo tenemos, como pueden ver, ya está aquí prácticamente su colita seca, y lo siguiente que voy a hacer es pegar sus patitas. Luego de pegar las patitas, vamos a pegar también con silicona caliente lo que sería la carita de león.
Aquí ya lo tenemos, como pueden ver, nuestro leoncito terminado. Nos ha quedado precioso, como os comenté, eché pintura dorada un poco en su colita y un poquito en el cuerpo en ciertas zonas para que dé esa tonalidad. Nos sostiene perfectamente nuestro celular, tanto vertical como horizontal. La carita, pues como ya os comenté, la hice con esta termoforma. Estas vienen varios animalitos. Es un juego de varios animalitos. Las patitas con estas otras termoformas que son de animalitos multiusos. Que puedes hacer desde un leoncito, una vaquita, un perrito, un conejito, en fin. De estas utilicé las patitas. Y esto es, podríamos decir, mi forma de cómo podemos hacer ahora mismo. Hay unos moldes, unas termoformas de Brasil que están, que las he visto yo en su página, están preciosas. Y pues bueno, yo no puedo comprarme esas termoformas, entonces hay que adaptarse pues de otra manera a las novedades, ¿no? Entonces, miren, yo también hice una jirafita. Le puse dos paticas en la parte de atrás de su cuerpo para sostener el móvil. Como el rabito de la jirafa es más pequeño que el de león, pues no iba a alcanzar para sostener el móvil. Entonces me la ingenié y puse dos paticas. También hice un lindo monito. Esta termoforma que utilicé para la cara y para los brazos, esto es la que utilicé para sus bracitos. Ya saben que las manitos del monito son como las de nosotros. Tienen deditos y tal. Bueno, los otros también tienen deditos, pero bueno, estas se parecen más a los humanos. Y utilicé esta termoforma que ven ustedes ahora mismo. También hice una vaquita. Me encantó la vaquita, de verdad. Bueno, todos están realmente lindos. Como ven, yo en la parte de abajo puse una sola pieza después de haber pegado la tapita del cuerpo. Puse una sola pieza para que quede, que concuerde con la parte de arriba, o sea que haga juego, y utilicé para la vaquita esta termoforma. Y bien, no podía faltar también, por último, hacer una muñequita. Y para esta muñequita utilicé otra termoforma, que es la cachetona. Para los zapatos utilicé también una termoforma de zapatos, ¿ven? De esas de patines o algo así, no sé cómo se llama. Lo que es de los pies lo hice para atrás, porque hombre, obviamente para adelante no se pueden poner, se veía mal, se veía feo. Y utilicé esta termoforma. Bien, espero que este video te haya gustado, que haya sido de tu agrado. Si te gustó, suscríbete a mi canal, regálame un like, comparte el video con todos tus amigos en tus redes sociales y déjame un comentario aquí abajito. Te dejo besos a montones y muy, muy grandes como montañas. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.